Porque brillas más que una estrella ideal y un fuego artificial. Tienes todo mi amor y eres perfecta. Aunque tengas fallas, das afecto. Aunque estés de malas y estoy lejos, tan solo pienso en ti. Porque tú eres mi hogar, mi hogar. Y en donde estés da igual. Te necesito, entonces puedo descansar. Tú eres mi hogar, mi hogar. Tú eres mi hogar, mi hogar. No lo terminó. Mi compañera predilecta, siempre juntas en perfecta. Te apoyo en todo, uno para el otro. Y abuela, ¿dónde estás? Esas manos, mueve ya. Si voltean van a descubrir, mi abuelita está ahí. Wow, 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 wow. Tú eres mi hogar, tú eres mi hogar, mi hogar. Canchonchita, pero precisamente la canchonchita lo que ejemplifica y lo que representa es esa pasión con la que mi madre vive la vida, esa intensidad con la que mi madre nos enseñó a vivir. Yo te quiero agradecer delante de todos tus amigos, amigos de nosotros también, por darme la vida, Chachi. Yo te quiero agradecer porque fuiste paciente, porque yo no fui fácil. No sabía. Y me acuerdo de una de nuestras instituciones filosóficas, porque todos los amigos saben que lo que le gusta a mi madre es filosofar. Y eso también lo heredamos. Me acuerdo cuando me hablabas de que te sentías orgullosa porque tus hijos eran exitosos.
y eso me tocó el corazón porque yo no me sentía exitoso, yo no me siento exitoso. Y decía, ¿será que hice como algo bien? Porque yo siento que tu hermano y tú son exitosos. Pero nuevamente, yo no me siento todavía exitoso. El día de mañana, que mi hija Renata me mire a los ojos de la manera que yo te miro a ti, con admiración, con pasión, con agradecimiento y con amor, ese día no va a sentir exitoso. Te amo. ¡Saludos! ¡Que viva Vicky! ¡Hoy es un día de cosecha! ¡Hoy es un día de cosecha! ¡La galleta de Tojalle! Preciosito, aquí estamos todos celebrando el regalo de tenerte, caminar contigo, amarte y quererte mucho. Muchas personas que no me conocen me dicen, ¿y cómo es tu mamá? Y yo les digo, no. Mi mamá es el ser grande que yo quiero ser algún día, que sabe disfrutar cada minuto. En la sombra encuentra la luz y que nos enseña incluso cómo saber vivir. Desde cómo se come, el ejercicio que hay que hacer, cuál es el yoga, por las mañanas, cómo uno debe respirar. Tantas cosas preciositas. Que tengo que algún día lo voy a lograr. Preciosa, no tengo palabras para decirte todo lo que te amo, todo lo que te admiro. De verdad creo que somos muy afortunados por tenerte y caminar contigo y queremos que sean muchos años más, porque que tú estés con nosotros es un regalo día a día para Dios. Gracias, porque la alegría el disfrute de vivir nos los has enseñado en estos últimos años. Te amamos mucho, precioso. ¡Ay, qué belleza! María Ligia Aguirre, o como la conocemos cariñosamente, todos Vicky, nació en Urrao, Antioquia, en el paraíso escondido de Colombia, el 11 de diciembre de 1946. Llegó al hogar de Arturo, un hombre recio, acostumbrado al trabajo duro del campo, con creencias fuertes, amante de la lectura y el estudio, y María Josefa, Pepita, una maestra muy educada, cariñosa y muy fértil. Es así como crearon un hogar de 9 hijos, Elodia, Betty, Albinia, Mary, María, Elidia, Lucho y Wilson, siendo Vicky la tercera de la familia. Se caracterizó durante su niñez por tener una gran curiosidad por el mundo, el buscar el porqué y las explicaciones a todas las cosas, por los libros y el estudio. Es así como lograba, de manera increíble, huir de todas las tareas del campo, pero responder siempre por las buenas notas. La única manera que Arturo, su papá, logró que hiciera labores en la finca fue cuando a los 9 años su prima Fanny la invitó a vivir un año a Medellín y él le exigió por varias semanas seguirlo en los quehaceres diarios. Pequeñita siempre la ponían a hacer la Virgen en la Sagrada Familia.
porque era muy linda y era el centro de atención en los festivales y reuniones sociales. Declamaba muy bonito, era toda una artista. Su primer amor, Tito Machado, le quebró el corazón y desde ese momento decidió que no creía en el amor. Fórmula perfecta para convertirse en la rompecorazones de la familia. En 1961, a los 15 años, se fue a estudiar a Medellín, en el Colegio de María, y su gusto por los libros creció muchísimo. Descubrió además el nadaísmo y el existencialismo, que la llevaron a pertenecer al Club Astorga, donde declamaban, escribían poesías y se suponía que no tenían gusto por la vida. Claro que eso no fue lo que Albinia, su hermana, vio cuando viajaron a la costa y el bus se estaba incendiando y fue la primera que salió corriendo para salvarse. Sentía un amor profundo por su papá y aprovechaba cada fin de semana para visitarlo y compartir con él. Él se sentía orgulloso de lo inteligente y juiciosa que era su hija. Tuvo muchísimos pretendientes y su éxito era reconocido. Cuando estaba de novia de Jairo Tapias, conoció a Héctor Betancourt. Como cosa rara, cuando la conoció le dijo a Jairo que era una mona simplecita y sin gracia. Pero esa monita aventurera y existencialista se ganó el reinado de belleza de la simpatía. Y aunque la belleza y el amor no eran importantes, tuvo el regalo de cautivar al que fue su esposo por 20 años y quien se quedó en su corazón para toda la vida. Las cosas no fueron tan fáciles para él, porque ella se fue a estudiar a Bogotá Ingeniería Química y estuvo a punto de casarse con Samuel, un señor un poco mayor que se quedó con tarjetas de invitación puestas y vestido de novia listo. Pero un fin de semana Héctor llegó a rescatarla y se la trajo para Medellín. Se casaron al escondido el 13 de junio de 1971 y a los 9 meses exactamente nació su primera hija, Ligia Victoria. El embarazo hizo que no pudieran sostener el secreto por mucho tiempo y finalmente hicieron pública su unión y se fueron a vivir juntos. Héctor fue trasladado a Cali a trabajar en Cartón de Colombia y para ella fue una bendición porque significaba estar más cerca de su amiga del alma, Mariela, a quien había conocido en su aventura en Bogotá. En Cali vivieron años maravillosos, en esta tierra que se convirtió en su hogar para toda la vida. El nacimiento de su hijo Héctor Jaime, el orgullo de su vida, su carrera en matemática y física, su experiencia como profesora particular de matemáticas para niños que tenían dificultades académicas y su conexión con los problemas que tenían en sus casas. Esto fue lo que la motivó a estudiar psicología cuando tenía 33 años. Allí conoció a su hija de corazón, Olga Lucía, con la que compartió las intensas inquietudes del desarrollo humanista. El encuentro matrimonial fue una experiencia de pareja y familia muy poderosa y constructiva. Con sus grandes amigos, los Carrasquilla y los Sá, parejas y amigos fraternales que han caminado con ella todos estos años, fueron años de mucho amor, de vivencias entrañables, igual siempre con las inquietudes existencialistas que nunca la desampararon, y con la luz intensa de un hombre fuerte, presente y cariñoso, con el que construyeron una familia ejemplar, que ayudó a muchos a encontrar el camino del amor, lograr sueños como la creación de la empresa de consultoría Líder, o tener una hija adoptiva como nuestra prima Laura, y el caminar de una pareja hermosa como los Restrepo. Se rompen solamente con mirarte, amor, amor. Hola, querida Vicky, estamos grabando este video para felicitarte por tu cumpleaños, para desearte que estés muy contenta en ese fiestonón que te están dando,
Eres una amiga increíble. Hemos compartido muchos años juntos y tú sabes que para nosotros eres más que una amiga o una hermana. Te queremos mucho, lamentamos no poder estar contigo en esta celebración. Un beso, feliz cumpleaños. Hola, Vickycita, qué felicidad de poderte mandar estas palabras. Todos los días yo le doy gracias a Dios por la gente que ha sido importante para nuestra vida. La gente que nos ha mostrado un camino y nos ha dado ejemplo. La gente que ha sido especial con nosotros. Y entre esas personas tan valiosas para nuestra vida estás tú. Nos unimos a este día tan lindo. Te felicitamos de todo corazón por tu cumpleaños. Que Dios te siga bendiciendo. Que no sigas sufriendo rico, sino que sigas viviendo rico, que es lo que más queremos, tanto que hemos disfrutado con todas estas cosas que hemos compartido. Te queremos mucho, que Dios te bendiga siempre y todo nuestro corazón contigo. Chao. Hola, Vicky, quería saludarte muy especialmente en el día de tu cumpleaños. Hemos compartido miles y miles de cosas que, a pesar que hoy no comparto contigo directamente, pero te envío este saludo, que pases un feliz, feliz cumpleaños. Y además te mando a Gabriel para que te acompañe todo el día. Un abrazo muy grande y muchísimas felicitaciones. También el caminar de Alberto y Airenza, que se conocieron juntos muy jóvenes. Y que hoy Airenza es su hermana de la vida. Y Alberto, su amigo existencial del que demanda atención. Su hijo Julián se ha convertido en un acompañante muy querido de siempre. Hola, Vicky, es Julián. Lo siento que no puedo ir a tu cumpleaños, 70. Has tenido una vida increíble y larga, hay mucha gente que te ama y te aprecia. Te quiero mucho, te quiero agradecer por toda tu amistad y todo lo que me has apoyado en mi crecimiento como profesional, como ser humano. Y espero que ahora en Cali nos podamos ver y podamos desatrasarnos más. Ya que eres una de mis mejores amigas y mi mejor confidente. Un abrazo, te quiero mucho y feliz cumpleaños. Los viajes en ese entonces y hoy han sido fuente de inspiración en su vida. Primero, compartidos en familia, los cuatro, en un viaje en el que se necesitaban preparación y mucha lectura antes de descubrir el país. De tolerarme las espinas más agudas. También la Vicky, la finca, en el kilómetro 18, fue el resultado de un sueño creado por los dos en pareja. Una casita verde en medio de las montañas, con una fuente de agua dulce y pesebreras, con caballos para hacer las buenas cabalgatas y las sombras con aguardiente y sancocho. Bueno, y también con José Zuluaga, y además su postulación como ministra de Educación. Hoy en sus 70 años, Vickychito, Canchonchita, Chachita, Preciosa, Hermosa, Mamita, ilumina la vida de tantos que la amamos, porque el espíritu optimista, gocetas, amoroso y alegre de Héctor la invadió desde su mente hasta su corazón. Y por los últimos 27 años ha iluminado nuestras vidas con el amor profundo, el placer de vivir, de viajar a tantos países que es difícil encontrar alguno que no haya conocido o contarlos incluso, porque ya perdió la cuenta. Pero cada paseo es una aventura. Cada día es una oportunidad de aprender, de crecer, de leer el nuevo libro que está cambiando su vida. Así como el compartir con amigos que se han convertido también en sus compañeros de viaje. Es así como una paisa de Urrao que sigue con su acento como si acabara de llegar, defiende, añora y adora a Cali y su gente. Su grupo de lectura, Gustavo, María Cristina, Lida, Ana Baby y Carmenza, el grupo que la ha llenado del existencialismo que lleva en las venas y que con ellos se recrean libros profundos y trascendentes. Aquí, un video de su representante. Vicky, te quiero porque eres muy auténtica. Y su grupo de amigas de cartas y viajes compartidos, Gloria Eugenia, Dolly, Malele, Cecilia, María Elena, Marta Cecilia, que le han enseñado del disfrute de gozar con pequeñas cosas,
del buen gusto por el cine o las charlas y caminadas de amigas, o también su carácter extrovertido y un poco comunicativo que la lleva a encontrar nuevas mejores amigas, como Gloria en su último viaje, nuevos sitios para explorar y nuevos conocimientos para compartir. También fue bendecida por Álvaro, un amigo entrañable que la ha acompañado y cuidado durante estos últimos años. Un ser humano presente y detallista, que se fue a vivir a Cali y que su lazo fraterno empezó desde la universidad en Bogotá, y que nosotros, sus hijos, también amamos y agradecemos su existencia. Tiene un especial don por ser celestina. Es así como, fruto de sus estrategias, ha logrado matrimonios maravillosos, como el de nuestro tío Luisfer y Olgi, el hermano menor de Héctor, que encontró el amor en la hija de corazón de los dos, una historia inolvidable, producto de la magia que genera en los demás. Nuestra mamá nos acompañó en nuestra adolescencia y adultez como nadie en el mundo. Ha estado presente en todos los momentos importantes de nuestra vida, en el matrimonio de cada uno de nosotros, en nuestros logros y reconocimientos, y también en nuestras tristezas y dificultades. Es el ser humano más cariñoso y auténtico. Es la mamá que siempre soñamos tener. Una mamá con una energía avasalladora y un sentido de servicio admirable. Pequeños, siempre nos decía que no le gustaban los niños, que ella ya había criado y que no le interesaban los nietos. Y hoy se ha convertido en una abuela consagrada, presente y formadora de sus dos nietas, Isabela y Renata. Contrario a lo que pasa con las abuelas, que son alcahuetas y relajadas, Vikichito es una abuela modelo, porque acompaña y desarrolla el proceso educativo de sus nietas y sus vivencias en el día a día, enseñándoles valores, aprendizaje y disciplina. Isabela siente un vínculo emocional profundo con su abuelita. Es un ser de luz que resplandece cuando está a su lado, tanto que cuando tenía 3 años le hizo una promesa: abuelita, pido que cuando te mueras vuelvas a vivir en mi barriguita. La pinta en sus retratos de familia y cuenta los días para sus vacaciones en Cali, porque ha tenido el premio de compartir con ella viajes entrañables y siempre tenerla presente, no solo en su día, sino en sus sueños. Vamos a ver un video que nos cuenta un poquito lo que ella siente. Quiero decir que te quiero mucho, estoy muy feliz de poder estar contigo en este día, te amo, te quiero mucho, y quiero decirte que eres la mejor persona que podía tener, la mejor abuela. Siempre te preocupas por mí, quieres que yo esté feliz, nunca me obligas, te amo muchísimo, más que cualquier cosa. Tú eres para mí más valioso que cualquier cosa, incluyendo el oro, los diamantes, todo. Eres la mejor abuela, la mejor persona, lo mejor que conozco. Te quiero muchísimo, feliz cumpleaños, que la pases súper bien. Y aunque esté lejos, a veces siempre voy a estar mandándote amor y pensando en ti. Te amo. Renata, cuando abrió los ojos y vio a su abuelita, la reconoció, porque entre ellas dos saben que su conexión va más allá de este mundo. No solo es su nieta, sino el alma del ser ancestral que una vez fue. Además, está siguiendo sus pasos en las artes de la declamación, como lo muestra este video. Era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita. Tan bonita Renatica, tan bonita como tú. Un buen día, la princesa de una estrella aparece. La princesa de Italia se quiso ir a coger. La quería para hacerse decorar un pepino. Con un verso, una rosa, una pluma y una flor.
Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Este día es motivo de celebración y por eso tu familia quiere celebrar por todo lo que has sembrado y cuidado en ellos. Por eso tus hermanos y sobrinos te quieren saludar. Pero es calma, siempre voglio dormir. Hola, Quichito. Cuando escuches este mensaje, seguramente yo ya estoy en los Yunay. No sabes cómo me gustaría estar cerca de ti, darte un abrazo bien grande y unos agradecimientos enormes por todo lo bueno que has sido conmigo, con mis hijos. En los momentos peores siempre has estado ahí. Que Dios te bendiga, Vic, y te lo agradezco toda la vida, todo lo buena que eres conmigo. Deseo que pases un día muy feliz con todos los tuyos, que el Señor te bendiga. Te quiero mucho y recibe un abrazo muy grande de la Bertita. Hola, querida hermanita, espero que este día sea muy especial para ti. Te recuerdo mucho. Tengo recuerdos muy lindos de ti desde la infancia, de que íbamos a visitar a mi papá, que nos volábamos del colegio. Todos los viajes que hemos hecho juntos, todo lo buena que has sido conmigo, a nivel, en todo sentido, emocional, como físico, como económico, conmigo, con mis hijos. No tengo en realidad palabras para agradecer. Sabes que eres una hermana muy especial para mí, que cuentas conmigo cuando me necesites. Te deseo lo mejor en este día. Chao, te quiero mucho. A mi tía preciosa, te deseo un feliz cumpleaños desde aquí, desde España, que te lo pases súper bien. Te adoro, te quiero muchísimo y disfruta, sigue disfrutando de la vida con todo lo que te gusta hacer y todo lo que te apasiona. Muchas gracias por todo lo que eres con nosotros y por todo lo que nos has ayudado. Hola, tía. Realmente para mí es muy importante saber que cumples un año más de vida. Yo hoy te quiero decir muchas gracias por todo. Realmente tú eres una persona muy importante en nuestra familia. Siempre has estado muy cerquita de los Rodríguez Aguirre y eso para mí ha sido realmente valioso. Tú has sido una tía que me abrió posibilidades en mi vida. Tía, de hoy te quiero dar las gracias y decirte que te quiero mucho, mucho, mi Quichita hermosa. Sabes que siempre cuentas con nosotros y que esperamos que cumplas muchos, pero muchos, muchos años más al lado de nosotros y te mando un besito. Chao. Che, feliz cumpleaños. Que la pases muy bien, te adoro. Chao. Mana, feliz cumpleaños. Debes estar tan hermosa como siempre. Mana, que Dios te bendiga. Gracias por todo. Siempre has estado al lado de nosotros. Por toda la ayuda. Por todo. Feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga, mana. Feliz cumpleaños, mi Quichito. ¡Feliz cumpleaños! Te queremos mucho, 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 mucho. Desde los Estados Unidos. Hola, tía Vicky. ¿Cómo estás? Te queremos desear un feliz cumpleaños. Que siempre seas colmada de muchas riquezas, que la buena energía siempre te acompañe y que te tengamos mucho tiempo entre nosotros. Agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, mi tía. Dios te bendiga y te queremos mucho. Tía, hola. Te saludo desde La Ceja, Antioquia. Este video es hecho con mucho cariño para darte gracias por todo lo que le has contribuido a mi vida. Tú sabes que de corazón te quiero como si fueras mi segunda mamá, no solamente por el hecho de que hayas compartido gran parte de mi infancia contigo, sino porque siempre estuviste ahí en los momentos pues como difíciles, apoyándome, y eres una persona muy especial en mi vida, ya que me has demostrado que lo importante es uno ser cada vez mejor persona, que uno puede cambiar su actitud frente a la vida. De ser una persona triste, puede uno convertirse en ser una persona positiva, alegre, y ese es el vivido ejemplo tuyo en este momento.
también eres una persona que siempre se ha dado mucho por los demás, siempre está pendiente a ayudar, muchas veces sin medirte y quedándote a veces un poco apretadita, pero todo lo que uno da en esta vida se devuelve, y eso ha sido en el caso tuyo. Has sido bendecida por todo lo que has dado a los demás, con una linda familia, con abundancia tanto espiritual como material, y eres un lindo ejemplo a seguir. Te amo con todo mi corazón, y aunque de pronto en algún momento de mi vida las cantaletas que me echabas eran un poco pesadas y aburridas, ahora veo que todo lo que hacías era por el amor pues que me tenías, y que todo era para mi bien. Lo que pasa es que uno cuando es niño, joven, uno piensa, ay, otra vez. Pero bueno, tú sabes que te amo con todo mi corazón y que le doy gracias a Jehová porque estés en mi vida, y espero que Él te bendiga con muchísimos años más para poderte disfrutar más, para poder compartir contigo y, ¿por qué no?, para poder cocinarte algún día algún plato bien rico. Te amo con todo mi corazón, mi canchonchito. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que lo sigas cumpliendo! Hola, feliz cumpleaños te deseo, querida amiga. Sabes que te quiero mucho y admiro grandemente tu capacidad de ser auténtica en medio de tanta máscara y tanto semblante. Besitos, chao. Mamá, eres el ejemplo de lo que todos queremos ser: una mujer compasiva, valiente, sabia, alegre, con una energía infinita que con su sonrisa e incluso con sus lágrimas nos enseña de la vida, del coraje y del aprendizaje. Hoy brindamos por ti, por tener el regalo de conocerte, amarte, caminar contigo y tenerte. Es un tributo a todo lo que nos enseñas y representas por tu cuidado de la familia, de tus hijos, que somos lo que somos por lo que tú sembraste y nos enseñaste. Hoy brindamos con amor por tu vida y por el goce de que existas. Te amamos, mamá. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tus santos, te las cantamos a ti. Despierta, abuela Vicky, despierta, mira que ya amaneció. Hola, abuelita, ¿cómo estás? Te quiero decir un feliz cumpleaños. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Que los cumpla feliz, feliz, que los vuelva a cumplir, cumplir, que los siga cumpliendo, cumpliendo hasta el año 10.000. Te amo mucho, abuelita, feliz cumpleaños.